Finalizadas las votaciones, si algún accionista desea votar en contra, en blanco o abstenerse, habrá de acercarse, por favor, a la mesa del señor notario, quien dejará constancia en el acta del sentido de su voto o abstención. En esta ocasión, y por ser notarial el acta de la Junta, no es necesario someter su aprobación al voto de los señores accionistas. El señor notario realizará los trámites que la ley exige en estos casos.